Hola chicas, bienvenidas. En este video les vengo a compartir mi proyecto que estoy haciendo con esta blusa. Si ustedes recuerdan, hicimos el motivo. Aprendimos a hacerlo y aprendimos a unirlo en otros tutoriales. También hicimos una blusa muy bonita que nos quedamos hasta acá con el motivo este del solecito o la flor y nos quedamos un poquito cortas de la blusa. Nos quedamos hasta aquí, miren, donde está el separador. Y yo por ahora la estoy creciendo para un vestidito. Ya les había comentado que a mí me gustaba como para la playa o puede servir para una boda, para un evento. Si lo tejen en negro o un color pues más oscuro con brillitos se va a ver precioso. Hasta aquí yo me había quedado. Tengo 40 gramos más para esta parte que ya he tejido. Todavía me falta, miren, para hacerlo vestidito. Está corto. He bajado un poquito de peso y me queda amplio. Pero igual si le pongo un listón acá arriba o lo dejo así, se va a ver muy bonito porque lo voy a hacer bastante largo. Vean qué bello, amiguitas. La manga, ahí está, con el mismo ganchito con el que trabajé la pieza, esta de acá y todo esto, con eso le estoy haciendo la manga. Todavía la podemos hacer más larga, ¿ok? Yo estaba indecisa un poco si hacerla más larga, pero miren qué bella luce. Está bonita, bonita. Yo quiero invitarles a que ustedes la trabajen. En este video voy a aprovechar para dejar algunas piezas que han trabajado mis amiguitas con este motivo, para que ustedes puedan verlos, puedan admirarlo y les dejo la invitación para que se unan a mí a hacer este bello vestido. ¿Qué les parece para ir a la playa? Está súper bonito. Yo me lo puse con un fondo negro, es straple, pero tengo un color carne. De hecho, me queda más tapadito, pero lo quise dejar en negro para que ustedes aprecien el motivo, lo bonito que luce. Se ve muy bonito. En color carne, con fondo blanco también luce muy bonito, pero me parece a veces que si ponemos blanco en el tejido, como que no luce tanto el motivo. Por esa razón le pongo oscuro, pero con rosa, con azul turquesa se ve súper bonito. Yo ya me lo puse con turquesa, con azul marino se ve muy bonito. Así que yo las invito, chicas, únanse a mí, tejan por favor lo que yo les comparto con mucho cariño. Les va a encantar esta pieza. No tengan miedo por hacer estas uniones, que es muy rápido y muy fácil. Queda en cuello B, como pueden ver, muy bonito. Luce precioso. A mí me encanta. Y yo quise hacerlo vestido, porque la mayoría de las blusas chicas las podemos hacer en vestido, casi todas. Para estilizarlo un poquito, vamos llegando acá y vamos usando el mismo gancho. Cuando llegamos a la cadera, ponemos un ganchito más grande. Y ya para ir al lado de nuestras piernas, bueno, ponemos un ganchito más pequeño y nuestro vestido se estiliza. ¿Ok? Igual si es de motivos, pues hacemos el motivo con un ganchito más pequeño. Y lo que pasa es que la pieza se reduce un poquito. Bueno, amiguitas, eso va a ser todo. Yo quería compartirles este bello vestido. Así más o menos, espero que no me esté tapando mi cabello. Luce por la espalda, me queda anchito. Pero yo creo que sí se ve bonito. Para que no andemos tan ajustadas. Pero le ponemos un cinturón, como les digo, un listón. Y va a lucir muy bonito, ¿ok? Ahí está la invitación, se las dejo. Saludos para todas, amiguitas. Espero que estén muy bien. Vamos a seguir trabajando, ya estoy ahorita apuradita haciendo lo de la blusa de Olan y también vamos a trabajar la capita amarilla de nuestra amiga del grupo que me la pidió y con mucho gusto y mucho cariño se la voy a hacer. ¿Okay? Bueno, me despido, besos para todas, se cuidan y nos vemos muy pronto. En este video vamos a trabajar con nuestra hermosa blusa que hicimos de estos piñoncitos, preciosa blusita que trabajamos en videos anteriores. Para que ustedes vean cómo es que quedó este trabajo por acá, les voy a dejar una fotito por acá también de esta blusita. Nos quedó muy muy bonita. También les voy a dejar el enlace, ustedes nada más le van a dar clic aquí. Por acá arribita les dejo una letrita, un circulito blanco, le pinchan y las van a mandar donde hicimos el cuadrito, la pastilla. También les enseñé en otro videito cómo unir la pastilla y luego fuimos armando nuestra hermosa blusa. Es un diseño diferente para que nos quede un cuellito en V. La pueden cerrar hasta donde ustedes quieran. Yo aquí he deshecho la vuelta de pilares de la manga. La manga la pueden hacer tan larga como ustedes quieran. Acá igual tengo la vuelta de pilares que yo le voy a retirar, igual que la hice en la otra manguita, porque vamos a trabajar esto, la vuelta esta de los piñoncitos, para acá en la manguita, para que quede más larga aún.
Ya vieron en las fotitos que les dejé por acá cómo queda la manga de larga. No es que quede tan cortita. Pero si nosotros nos seguimos, se va a ver súper bonito, espectacular, chicas. Acá yo me quedé en el video tutorial de la blusa que les comento hasta aquí. Ya le he agregado todo esto de la misma puntada. Me estoy siguiendo y siguiendo. Recuerden que lo hicimos con ganchitos pequeños. Estos del 4, del 6, del 8. Esos están perfectos. Si ustedes la quieren más grande, bueno, vamos a crecer gancho 2, 2 y medio, 3, hasta 3 y medio. Lo primero que vamos a armar es el canesú. Eso es lo que nos va a dirigir para trabajar esto, la parte de la faldeta de la blusa. Le pueden hacer una vuelta de pilares para colocarle un bello listón. Esto pueden ustedes hacerle otra línea para abajo si no quieren el talle tan alto. Es precioso este diseño. Les puede servir perfecto para un vestido de novia, chicas, con un hilo más fino, más delgadito, como los que hemos trabajado en Hilaturas Presencia. Esos hilos son perfectos. Queda el trabajo mucho más fino, más delicado. De estos, miren, amiguitas, Finca. Lo pueden encontrar en Presencia Hilaturas, tienda online en España. Yo les dejo el enlace. Este es un color como perlita, marfil, algo así, que lo vamos a trabajar en otro tutorial. Aquí yo trabajé este diseño con Omega Cris. Este es de la tienda de Omega. Yo les voy a dejar el enlace para que ustedes accedan, chicas, a Omega, a la tienda distribuidora. Vayan, pueden visitarla en el distrito aquí en México. Pueden encontrar este hilo en colores mucho, mucho, muy bonitos. Es muy rendidor, muy, muy rendidor. Padrísimo para trabajar cualquier prenda de niño. Sus carpetitas, sus caminos de mesa, chalinas, ideal para las capitas. Y como aquí casi siempre hace frito, me encanta a mí trabajar mis blusitas. Pero si no, también Omega tiene hilazas como Omega 6, tiene también abuela. Ese es perfecto, chicas, para que lo trabajen en sus blusas como este. Ahí pueden encontrar en esta tienda de Omega. Miren, este es precioso, 70 gramos, muy rendidor. Es una hilaza mercerizada, les va a encantar. Aquí tengo del cristal. Les va a encantar, también tienen colores preciosos, chicas. Así que visiten la tienda, les voy a dejar dirección de algunas de las que están aquí en México, las distribuidoras, teléfono para que ustedes accedan y también la tienda online para que hagan sus pedidos de este o cualquier otro material. Estoy seguro que van a entrar a la tienda y se van a enamorar. Tienen preciosos materiales ahí para cualquier proyecto que ustedes quieran trabajar. Y bueno, entonces nosotros vamos a continuar con este proyecto. Vamos a hacerle manguita. Yo aquí deshice y lo mismo que vamos a hacer en esta manga, lo vamos a hacer en la otra. ¿Ok? Yo les enseño cómo van a empezar a distribuir las piñitas. Lo vamos a hacer igual que lo hicimos por cada cuadrito. Si ven desde la esquina, aquí está unido el cuadro, aquí está una piñita. Aquí tienen otra, dos y tres. Y en la esquina tenemos otra, así que de esquina a esquina vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. De esquina a esquina. Eso vamos a ir haciendo en la manguita. Igual lo vamos a distribuir. ¿Ok? Y aquí pues ya les enseñé todo lo que yo he avanzado. Aquí yo me quedé en una vuelta más para empezar otra piñita con tres pilares. Tres cadenas, perdón, cinco pilares, tres cadenas, pilar, tres cadenas, cinco pilares, tres cadenas, pilar. Aquí es donde yo voy a comenzar una nueva piñita, que es aquí. Si ven, está hecha de 1, 2, 3, 4 y 5 vueltitas esta piñita. Así como lo empezamos en la parte de hasta arriba, que pusimos los 5 pilares. 3 cadenas, 1 pilar, 3 cadenas, 5 pilares, 3 cadenas, 1 pilar, 3 cadenas, 5 pilares. Así fue la primera vuelta y ya me empecé a armar la piñita para arriba o para abajo. Así voy aquí. Ya voy a empezar una nueva, así que estoy en esta. 5 pilares, 3 cadenas, 1 pilar, 3 cadenas, 5 pilares, 3 cadenas. En esa estamos. En la siguiente vuelta vamos a poner 7 pilares, que son 2 pilares en el primero y 2 en el último. Y los 3 de en medio ya hacen 7. En la siguiente vuelta vamos a dejar, ignorar pilar y pilar de cada lado y tendremos solo 5. En la siguiente vuelta y volvemos a ignorar pilar y pilar y ponemos 3, luego 1. Y los 3 acá. Estos son 4 vueltas, 1, 2, 3, 4 con un pilar. Y volvemos a repetir lo mismo. Así de fácil es esta bella puntada y como ven es preciosa, preciosa. Yo desde aquí para acá, chicas, donde terminamos la blusa del video anterior, llevo 40 gramos. Eso anótenlo por ahí para que ustedes vayan viendo. En el video anterior ya les dije cuánto ocupamos arriba. Este lleva muy poco, a pesar de que parece que es mucho, porque está muy cerrada, son muchos pilares, etcétera. No, amigas, porque el cristal es muy rendidor.
Esto que llevo aquí con este son 40 gramos, una bolita de esto. Bien, entonces hasta aquí yo la voy a terminar, vuelvo a marcar con un separador para írmelo creciendo con como un bello vestido de playa. Puede servirles, como les digo, para boda, para cualquier evento. Si lo hacen en negro, wow, en rojito, en rosita, en el color que a ustedes más les guste. Todos esos tonos los encuentran en este material. Entonces yo voy a ir poniendo un separador cuando me termine mis primeros 40 gramos. Esta que tengo aquí la voy a ocupar para mis mangas. Y ya les digo al final cuántas ocupé para remodelar nuestra bella blusa, porque va a cambiar, así como la quisimos. Esta blusita de cuadritos de piñitas, blusa de cuatro piñitas, motivo de cuatro piñitas, que fue un diseño y al final terminó siendo otro. Las cambio porque estoy segura que a muchas amiguitas pues no les gustan tan abiertas, tan escotadas, tan pegaditas. Yo les voy dando opciones para que ustedes elijan. Ok, chicas, entonces vamos a empezar con este hermoso proyecto. No va a demorar mucho, va a ser muy rápido. Solo les indico cómo ir colocando las piñas en la manga y les voy mostrando el avance de mi blusa, esta parte de la faldeta, cómo va creciendo. Yo la empecé y estaba un poquito más rellenita, más gordita, he ido bajando de peso y entonces me queda sueltecita, pero se ve perfecta. Así me encanta. Para andar en la playa, para andar, no sé, en la plaza, me encanta, en lugares frescos, aquí que hace friíto, no sé, me encanta, chicas, muy bonito. Y el blanco le podemos poner el forro que queramos, cualquier color, debajo y luce muy bonito. Tiene que ser un color contrastante para que luzca, que claro, si lo van a usar para boda, para evento, todo eso, le ponen el forro blanco para que se vea súper padre. Vamos a comenzar, amiguitas, y sean bienvenidas de nuevo. Y bueno, ya una vez que ustedes tengan un poquito más crecida su pieza, nos vamos a ir acá, donde tenemos el grupito, o vamos a cerrar nuestra vuelta. Lo vamos a hacer con tres cadenitas y siempre deslizándonos bien en la tercera cadena. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos aquí? Pues vamos a empezar una nueva piñita, subiendo con tres cadenas. Y aquí, en el mismo espacio de este pilar de abajo, vamos a poner otro pilar. En el siguiente vamos a poner un pilar. Siempre, chicas, vamos a clavarnos bien en el pilar para que pues la piñita se vea más bonita, que luzca, que no se vea así toda chueca. Acá está otro pilar, vamos a hacerlo solito. Son tres pilares en el centro. Y dos de cada lado son siete en total, que vamos a hacer cuando nos toque hacer la vuelta 2 en la piñita. Aquí está el último pilar y ahí ponemos 2. Listo. Tenemos 7 pilares. Las separaciones van a ir así. En esta parte que hay 3, van a ser 3 cadenas. Aquí, como hay espacio, se abrió, vamos a poner solo 2, porque si no puede verse como chinito, no parejo. Y volvemos a hacer el pilar, 2 cadenas, y acá vamos a repetir lo mismo. 2 pilares en el primero, hacemos los 3, y en el último hacemos 2 juntos. Ya tenemos 7 pilares. En la siguiente vuelta, chicas, vamos a disminuir. Vamos a ignorar el primero y el último pilar. Acá está, estos. Y volvemos a poner aquí. Vamos a poner 3 cadenas. Acá en esta donde nos quedan 3 pilares, un pilar, 3 pilares, un pilar, vamos a poner 4 cadenas. ¿Ok? Y ya acá volvemos a repetir 3 cadenas. Luego aquí son 2 y así nos vamos a ir en esta parte. ¿Ok? Aquí lo vamos dejando. Ya esto ya ustedes lo tienen que tener bien visto en los videos pasados. Y vamos a regresar para trabajar la manga. Para terminar esta vuelta vamos a hacer 2 cadenitas y nos deslizamos aquí. Para hacer la siguiente vuelta nos vamos a deslizar con cuidado sobre el pilar que sigue, porque tenemos que ignorar este primero y el último. Y subimos con 3 cadenitas. Y ahora vamos a hacer el siguiente pilar. Ya van 2. El siguiente. Llevamos 3. El siguiente 4. Y el último 5. Bien, así es como vamos a trabajar en esta parte. Vamos a hacer 2 cadenitas. 3, perdón. Porque ya quitamos un pilar acá y un pilar acá. Entonces quitamos un pilar y ponemos una cadena. Son 3. Y hacemos nuestro pilar, 3 cadenitas, y acá repetimos dejando este primer pilar. En el siguiente ponemos un pilar y vamos a tejer los 4 que siguen, dejando el último sin tocar. Volvemos a hacer 3 cadenitas y el pilar.
En esta parte ya tenemos el pilar número 3, 1, 2 y 3. Nos falta uno más para ya colocar otra vez 5 pilares sobre el pilar número 4. ¿Okay? Y acá arriba, cuando tengamos este pilarcito, más bien 3 pilares, vamos a empezar a poner los 4 pilares. 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? En la siguiente vuelta aquí de estos 5 vamos a poner 3, ignorando los dos primeros. Este y el último. Aquí nos faltan 2 pilares, llevamos 4, aquí arriba ponemos el número 5 y volvemos a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Acá pongo el pilar, así nos vamos a ir tejiendo esta vuelta, la vamos a cerrar deslizándonos aquí en la tercera cadena, deslizamos hasta el siguiente pilar para poner un pilar, 2 y 3. Vamos a poner, ¿dónde estamos? 5, aquí están 5. Esta parte de aquí van a ser 4 cadenitas para separar. Aquí 4, pilar 4 y los 3 pilares. ¿Okay? Así vamos a ir trabajando. Esto revisen los videos anteriores y nos vamos a pasar a la manguita. Nos vamos a conectar de la parte baja, que es la sisa. Casi siempre lo hago yo por acá, aquí abajo, para que ahí no se vean las uniones. Aunque ven, si vamos trabajando la puntada, aquí las uniones para nada se notan mal, ni se ve el empate, ni mucho menos donde deslizamos y comenzamos la siguiente vuelta. Yo por aquí puse el separador, que es donde estamos trabajando. Todo esto le he aumentado desde que hicimos nuestra blusa. Y bueno, vamos a dejar esto acá, vamos a tomar este, vamos a ver hasta dónde vamos a hacer nuestra manguita, como nos guste, bastante larga o corta, o solo le hacemos un par de piñones, como más nos guste. Ok, y vamos a comenzar haciendo los 5 pilares. Si observamos acá, nuestra blusa, entre cada empate están los 5 pilares. Aquí se ve, mire. Aquí está esta unión de los dos motivos. Pusimos 5 pilares. Entonces eso mismo vamos a hacer acá, pero bajo el brazo. Aquí está, bajo el brazo. Aquí está mi empate. Aquí meto mi ganchito. Y vamos a comenzar ahí. Muy fácil. Tomamos nuestro hilo. Entramos. Vamos a dejar suficiente hilito para después perderlo. 3 cadenitas, ese es mi primer pilar. Segundo pilar, tercero, 4 pilares y 5 pilares. 3 cadenitas y vamos a ver cómo lo hicimos acá. Vamos a observar siempre nuestro trabajo. Aquí está, miren, esta parte, un pilar. Aquí lo ven, de este lado lo mismo, aquí está el pilar, luego en el siguiente huequito los 5 pilares, en el siguiente espacio de ondita pilar, en la siguiente ondita los 5 pilares, no dejamos ningún espacio libre por ahí. Entonces nosotros vamos a venir a cerrar aquí deslizándonos en la tercera cadenita, en esta parte de aquí, aquí mismo, acá también vamos a poner un pilar, tenemos 3 cadenas y aquí ponemos el pilar. Okay. De este lado va a ser 3 cadenas, el pilar, 3 cadenas y cerramos aquí. Okay. Aquí van 3 cadenas, pilar, 3 cadenas y aquí cerramos. 1, 2 y 3. Tocan aquí los 5 pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 3 cadenitas. Y volvemos a poner un pilar en la ondita que sigue. 3 cadenitas. Y nos tocan los 5 pilares. Si ven, estos 5 que estoy trabajando me quedan bien en medio del cuadro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y acá el pilar. Vuelvo a hacer 3 cadenas. Lazo. Y acá nos toca otra vez los 5 pilares. Bien, acá está. Y ahora nos toca acá. Aquí está este grupito. Aquí van a tocar. Y aquí está el grupito. Y aquí no se tocó. Y esto está en medio. Vamos a hacer 5 pilares. Llevamos 1, 2, 3,
4 y 5. Cuidado el gancho que usan para la manga, porque si lo hacen más grandecito el gancho va a quedar más amplia. 3 cadenas y vamos aquí, aquí. Y aquí vamos a poner el pilar. 3 cadenitas. Y aquí en medio vamos a poner los 5 pilares. Es la unión de motivo al motivo. Vean, aquí está el motivo y acá está el otro. Aquí. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Si ven, desde aquí, donde nosotros empezamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 piñitas. 5 piñitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es mi cuadro. Bien. Ya lo ubicaron, ahora vamos a seguir trabajando igual hasta llegar aquí deslizándonos. Vamos a alternar 5 pilares, un pilar, 5 pilares. Ahora nos toca un pilar. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Acá vamos a poner el pilar. Así nos debe de quedar en la unión del motivo. 1, 2, 3. Me tocan los 5 pilares. Ahora dejamos acá hasta acá. Y vamos a repetir en este cuadro hasta aquí, como lo hicimos acá. Dos, tres, cuatro y cinco. Y hago 3 cadenitas y vuelvo a tejer aquí un pilar. 3 cadenitas y repito los 5 pilares. Aquí. Para una amiguita que me pregunta cómo hacer las blusas más cerraditas, porque no les gusta camiseta debajo o top, pues tendrían que hacer un gancho mucho más chiquito para que todo vaya quedando más reducido. O buscar otra puntada más cerrada. 1, 2 y 3. Acá otra vez el pilar. 3 cadenas. Y aquí voy a hacer 5 pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a hacer 3 cadenas. Y aquí el pilar. Vamos a girar. Ven, de aquí, de la esquina, aquí está la esquina, para acá, 1, 2, 3, 4, y acá vamos a hacer el 5. 1, 2, 3, aquí, 5 pilares. 1, 2, 3 pilares, 4 pilares y 5 pilares. 3 cadenitas. Y vamos a hacer acá el pilar. Otra vez vamos a hacer 3 cadenas. Y nos toca poner los 5 pilares aquí. Tres, cuatro y cinco. Dos. 1, 2, 3 cadenas y aquí otro pilar. 3 cadenas y repetimos los 5 pilares. 5. Vamos a hacer el pilar. 1, 2, 3. Nos vamos hasta acá. Aquí como rarito esta parte. Otra vez 3 cadenitas y aquí los 5 pilares. Y acá sí vamos a cerrar la vuelta. Cuatro y 5. 1, 2, 3 cadenitas y aquí hacemos el último pilar.
tres cadenitas y vamos a cerrar nuestra vuelta. No hice ningún corte para que puedan ver todo lo que vamos a ir trabajando alrededor de la manga. Ya con esto ustedes podrían terminarla solitas, pero lo vamos a ir haciendo juntas hasta terminar un piñón y empezar el otro. Contamos desde aquí, va a quedar una piña, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 piñones van a quedar alrededor de nuestra manga, ¿ok? Allá lo tenemos ubicada y ahorita ya vamos a empezar la siguiente vuelta. Vean que tenemos 1, 2 y 3 motivos a la manga. Dependiendo del número de motivos que hayan puesto en su manga, entonces van a ser los piñones. Vamos a comenzar la siguiente vuelta. Aquí ya cerré y lo que vamos a hacer los aumentos. Vamos a poner en el primero y en el último pilar 2 juntos. Subimos con 3 cadenitas. Aquí en la tercera es donde vamos a cerrar la vuelta. Y aquí en este mismo pilar vamos a poner otro pilar. Y ahora tejemos los 3 que siguen. Un pilar, dos pilares, tres pilares y aquí otra vez ponemos dos juntos. Igual como lo hicimos en la faldeta de la blusa, ya tenemos 7 pilares. Y como ya tenemos aumentos, vamos a quitar cadenitas, vamos a poner solo 2 y en el pilar vamos a poner un pilar. Ok, ahora dos cadenitas. Y aquí vamos a poner un pilar. Acá vamos a poner otro pilar. Bueno, aquí vamos con el siguiente piñón. Ya hice los dos pilares en el primer pilar. Ahora tres pilares. Así lo vamos a hacer en cada grupito de los 5 pilares. Hasta que tengamos toda la vuelta terminada para reducir en la siguiente vuelta. Aquí pongo otra vez dos juntitos. Ahí está. Vamos a hacer ahora otra vez dos cadenitas y aquí vamos a poner el pilar. Dos cadenitas y volvemos a hacer lo mismo en el siguiente grupo de pilares. Acá vamos a poner dos, acá dos y hacemos estos tres. Así terminamos esta vuelta. Bien, ya vamos a cerrar esta vuelta. Miren, ya ahí ya se le ve el crecidito de la puntada. Vamos a cerrar aquí. Nos tocaban dos cadenitas, ¿cierto? Dos cadenitas después del pilar y cerramos en la tercera cadena. Y como nos toca disminuir en esta vuelta, vamos a deslizarnos en este. Ahí está. Hay que jalar, pero no tan feo para que no arruguen este pilar que está aquí. Subimos con tres cadenas y ahora vamos a hacer 5 de nuevo. Vamos a dejar el primero y el último sin tocar. 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí vamos a poner nuestro pilar. 1, 2, 3 cadenitas. Y acá vamos otra vez a dejar este. Aquí me confundí, no recuerdo si son 4 cadenitas o son estas. Déjenme, voy ahorita a cerciorarme. A ver si, porque en la siguiente que son, voy a ir para acá arriba. Para revisar, porque sí, fíjense que se me olvida. Estamos aquí. Si todavía son 3, es en la siguiente, en esta, donde ponemos 3. Aquí son 4, 1. Y acá volvemos a 2 pilar, 2 cadenas. Acá van 3, y son 3 todavía, amigas. 3, nos tiene que quedar rectito acá, en esta parte, recto. Entonces vamos con los 5 pilares y 3 cadenas. En la siguiente ya ponemos en la separación 4. Ahí están mis 5 pilares, 1, 2 y 3. Y ponemos acá nuestro pilar. Es tan fácil porque aquí hay dos
cadenitas, y si aquí está este pilar que lo ignoramos, bueno, este cuenta como una cadena más, así que son tres cadenitas. Y otra vez, pero me confundo, a veces se me olvida, nada más reviso lo que hice anteriormente, ahí se ven las cadenitas. Aquí de nuevo dejo el pilar sin tocar, tres cadenas, y empiezo con los cinco. Así vamos a terminar la vuelta. Aquí nos vamos a deslizar. Ya llevamos tres vueltitas de la piñita. Gancho pequeño porque esta puntada pues suele verse bonita así bien cerradita. Es como la blusa Iris, que está en mi canal, muy bonita blusa. También la hicimos con ganchos pequeños. Muy bonita esa blusa, que la pueden hacer vestido. Muchas chicas lo hicieron vestido, largo, corto, y se ve muy bonito. Tres cadenas, dejo el primer pilar y continúo así. Listo, vamos a hacer la siguiente vuelta. Ya he cerrado, ya saben, deslizándonos en la tercera cadenita, y vamos a deslizarnos en medio. Bien, ahí vamos a subir con tres cadenitas. Ahí está, aquí está nuestro piñoncito donde hemos estado cerrando nuestras vueltas. Lo vamos a deslizarnos muy bien para que quede perfecto. Y ahora subimos con tres cadenitas, y aquí las cadenitas para separar van a ser, vamos a hacer aquí un pilar. Acá vamos a poner cinco pilares, así que vamos a iniciar tal y como lo hicimos acá. Son tres cadenas, una, dos y tres más, son seis. Aquí vamos a trabajar los cinco pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera estamos iniciando un nuevo piñoncito o piña. Aquí en la tercera cadena vamos a cerrar nuestra vuelta. Estamos en esta vuelta de aquí. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente? Pues todo esto que vamos a ir repitiendo, repitiendo hasta que lleguemos a los tres pilares, y empezar a repetir esto. Aquí arriba, para cerrar esta piñita, son tres cadenas y ponemos un pilar aquí. Hasta ahí ya quedaría nuestra piñita terminada. Bien, nos faltan tres vueltas más con tres pilares aquí, como se ve acá. Tres vueltas más para tener ahí cuatro pilarcitos. Aquí está el piñoncito donde estamos aquí trabajando un pilar. Una, dos, tres vueltitas. Cuando lleguemos a eso, volvemos a poner cinco pilares. De este lado donde estamos poniendo el pilar, lo mismo, 1, 2, 3, 4, y ahí están los 5. De esta manera vamos a ir trabajando. Entonces aquí estamos iniciando un piñoncito más o una piña más. Aquí la estamos cerrando. Tres cadenitas. Déjenme, voy a sacar mi hilo, que aquí ya lo estoy enredando con la parte de la falda, porque quiero trabajar aparte esta bolita de 40 gramos para las mangas, para ver hasta dónde la voy a crecer. No creo que la haga muy larga porque ya de por sí me queda hasta el codo. Aquí vamos a trabajar nuevamente los cinco pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a trabajar tres cadenitas. 1, 2, 3, y volvemos al azar, y aquí arriba, para cerrar el piñoncito, otro pilar. Vean, así. Esto es lo que vamos a ir trabajando todo el largo que ustedes quieran, chicas. Aquí se va a ir desplazando una, cuando cierren este, por acá se va a ir desplazando la otra, y así todo el largo que quieran. Lo mismo vamos a hacer con la otra manga. Aquí cerramos. La vuelta siguiente va a ser colocar los 7 pilares, esto de aquí. Luego serán 5, luego 3 y luego 1. Sobre los 4 que tengamos como este, 1, 2, 3 y 4, volvemos a empezar con esto. Así de fácil. No se les olvide checar los videos anteriores para que puedan ir siguiendo la puntada. Si esto lo quieren más reducido, más pequeñito, ¿qué vamos a hacer? Buscarnos un ganchito de acero. Como este, miren, que tengo en la mano, está más gordito. Vamos a buscar uno más delgadito. Vean, ¿qué les comenté el otro día? ¿Se acuerdan que les dije que me utilizan mis ganchos como herramienta? Vean nada más, este le pasó lo mismo, así que voy a tener que ir a la tienda por uno pequeño, pequeño, para que reduzca. Este es el que estoy trabajando, del número 4. Este es del 10, pero vean, ya está todo roto. De veras, más vale que me ría. Y este yo lo cuidaba mucho porque es un dientito de mi hijo, que yo lo pegué aquí con una pasta. Es un dientito de mi hijo cuando estaba pequeño, su primer diente que tiró, así que este, pues ahí chuequito lo voy a tener.
No lo puedo cambiar porque tendría yo que romper arriba. Bueno, vamos a buscar un gancho más pequeño para que nos quede la puntada más ajustadita, más cerradita. El hilo es delgado, así que este cristal nos da la oportunidad de trabajar desde el 3 y medio, el 3, el 2 y medio, el 2, estos de acero. Así que vamos a hacerlo un poquito más cerradito ya cuando lo crezcan un poquito, para que cuando vaya por acá bajando, pues se ajuste un poquito. Ok, eso es lo que vamos a hacer, lo mismo del otro lado. Y en cuanto acá abajo, pues vamos a seguir trabajándole todo el largo que quiera. Por aquí nos hemos quedado. Si lo hacen bastante, bastante largo, tengan paciencia, háganlo. Luce súper bonito. Aquí nos tocaban tres cadenitas. Estamos con los cinco pilares. Va a lucir súper padre si lo hacen bastante largo. Son mis intenciones, no sé hasta dónde llegue. Lo voy a intentar y se los comparto. Voy a ir marcando cada que termine 40 gramos con un segurito, pasador o hilo de otro color, lo que tengan, para que yo al final les diga cuántas voy a ocupar. Que tomen en cuenta que si yo les digo que 40 gramos de este, para este largo, si utilizáramos una hilaza, por ejemplo la que les mostré al comienzo de Omega, quizás con los 70 gramos no logremos esto, no sé, tal vez sí, tal vez no, no sé, pero recuerden que es más pesadita, es más gruesecita, entonces es menos vueltas, menos metros. Este es muy ligero, por eso rinde mucho. Más delgado, son más metros y menos pesado. Ok, así me voy a ir en esta parte, voy a seguir creciendo mi blusita. Al final siempre le tengo que dar vapor porque si ven, miren cómo se ve aquí. Y cómo se ve de este lado, que es donde ya está vaporizada. Es mucho más lucido. Ok, entonces yo voy a avanzar, trabajar un rato. Y ya después les vengo a compartir cómo va creciendo mi manguita, ¿ok? Muy bien, este es el progreso de mi manguita número 2. Acá tenemos la primera, ya terminada con este número de piñitas. Desde acá podemos contar una, los cuatro pilares aquí arriba, una piñita, otros cuatro pilares y terminé aquí con el grupito de los cinco pilares. Pueden terminar en la vuelta que quieran y le vamos a hacer punto bajo, una o dos vueltas aquí al finalizar. Teniendo en cuenta que si tenemos aquí tres cadenitas, vamos a poner tres puntos bajos. Aquí arriba un punto bajo, acá tres puntos bajos y aquí vamos a ponerlo no en cada pilar, sino en los huequitos que ven aquí. Para que no vayamos a poner muchos aumentos, pueden quitar uno en esta parte de aquí. Eso solamente ustedes lo van a ir viendo, dependiendo el gancho, su material o su manera de tejer. Así es como quedó mi manga. Ya la manga es bastante larga porque desde aquí, que es parte de mi hombro, todo esto era mi manga hasta aquí con la pieza del motivo. Ya ahora le ha aumentado todo esto, así que tiene perfecto tamaño. Aquí vamos con una piñita terminada, los cuatro pilares, una piñita, cuatro pilares, y vamos a hacer la última vuelta del motivo y ya hacemos el punto bajo. Aquí he cerrado con deslizado mi vuelta. Y lo que vamos a hacer es, para hacer la última vuelta, tenemos 1, 2, 3, 4 pilares. Ponemos tres cadenitas que nos cuenta como el primer pilar. Aquí vamos a subir con otro pilar, uno más, hasta tener 5 en el mismo pilar de abajo. Pueden terminar en la vuelta que ustedes más les guste, a mí me parece que esta es la ideal. 5 pilares y hacemos tres cadenitas. Y sobre estos tres que están aquí en medio ponemos un pilar y así finalizamos esta piñita. Bien, o piñón, como le quieran ustedes llamar. Ahí está, hojita también parece. Tres cadenitas y volvemos a poner aquí los cinco pilares. Así terminaremos esta vuelta y regresamos para deslizarnos acá en la tercera cadenita y vamos a hacer punto bajo. Una o dos vueltas, así como hicimos en la parte del cuello. Que hicimos punto bajo, cuatro pilares y cinco pilares. Volvemos a contar tres cadenitas, una, dos, tres, y ponemos acá arriba otro pilar. Vamos a hacer tres cadenitas y volvemos a repetir los cinco pilares. Bien, estamos terminando la vuelta, me faltan tres cadenitas. Vamos a hacer el pilar aquí arriba, tres cadenitas y vamos a deslizarnos para cerrar. Aquí cerramos en la tercera cadenita, siempre hay que procurar que no nos queden estas últimas cadenas muy aguaditas para que cierre perfecto. Ahora vamos a hacer punto bajo. Lo que yo les comento es que vamos a empezar a hacer así una cadenita con lazada,
o pueden hacerlo sin lazada metiendo directamente. De esta forma aquí entre estos dos pilares está la cadenita. Así. De esta manera, sin lazada. Así empiezan a meter su ganchito y lo van sacando. Si ven, estoy entrando en la cadenita. Y hasta ahí me quedaron ese número de puntos bajos. Y aquí hay tres cadenas. Vamos a poner tres puntos bajos. Sobre el pilar que está aquí, otro pilar. Y acá seguimos con tres puntos bajos. 1, 2, 3. Acá arriba, en vez de poner los 5 puntos bajos, vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Porque entramos aquí entre cada uno de estos dos pilares y acá lo mismo, aquí arribita. Bien, entonces acá repetimos los 3, luego uno en el pilar y uno acá. Queda así como más chaparrito, más bajito, pero si lo hacemos con lazada nos va a quedar de la siguiente forma. Queda más gruesito. Hacemos la cadenita y lazamos. Ahí mismo entre pilar y pilar metemos el punto bajo. Volvemos a lazar, metemos ahí, llevamos 2, lazamos, metemos el tercero, lazamos y aquí arriba el cuarto. Entonces, si ven, ya nos quedó más altito el punto bajo. Acá igual vamos a poner 1, 2 y 3. Lazamos y sobre el pilar volvemos a poner otro punto bajo. En el espacio de aquí, 3 puntos bajos. Si por alguna razón sienten que quedó muy amplio, bueno, le ponen aquí en una que otra parte 2 o se brincan este pilar de en medio. Aquí repetimos los 4 puntos bajos con lazada. Esto mismo le vamos a hacer a la otra manga y en la parte baja de la blusa o vestido, si ustedes lo van a crecer como blusoncito con suficientes vueltas de largo o como vestido como lo estoy realizando yo. Aunque me lleve tiempo, me voy a hacer un bello vestido. Va a quedar súper bonito. Me voy a hacer una tiara o diadema para mi cabeza. Se va a ver muy bonito, así en blanco. Así vamos a ir trabajando. Recuerden en la otra manga lo mismo. El número de vueltas, bueno, ustedes eligen. Cierran acá cuando terminen con punto deslizado y pueden hacer una vuelta más si quieren. Yo haré una y le voy a dar vapor para dar finalizada mis manguitas. Bien, ahí están las dos listas. No olviden que hay que esconder el hilito que está debajo del brazo. Aquí, donde nosotros nos conectamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Aquí está el hilito con el que nosotros entramos, que yo dejé demasiado, un poquito, pero ya había escondido un poquito. Siempre con una cadenita podemos ir y venir por los pilares. Acá sí nos regresamos, pero hay que tomar uno o dos, no los mismos porque los regresamos. De manera que quede bien, bien escondidito. Siempre jalamos. Si es necesario cortamos el exceso o ahí se lo dejamos si es tan pequeñito como este. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Y en la parte baja, miren chicas, esto es, yo lo voy a cortar por acá. Voy a dejar para terminar mi punto bajo. Espero que... Y esto es lo que me quedó, de acá voy a hacerle también su punto bajo con lazada, esta manguita. Y esto es lo que me quedó de un rollito de 40 gramos, recuerdan que se los mostré. Bueno, esto lo voy a terminar acá en la parte de la falda. Acá lo voy a empatar y lo voy a terminar. Y voy a tomar una bolita más, sería nuestra bolita número 3 para irla creciendo más. No olviden darle vapor porque si no, así es como se va a quedar. Hasta aquí vamos, vean, con una bolita de 40 gramos, aquí me la terminé completa en toda esta parte, todo esto y llegué hasta acá, ahí está el hilito, lo vamos a anudar o empatar o como ustedes hagan sus conexiones, yo dejo un poquito largo aquí y estas dos colitas las escondo de diferente lado, una para acá y otra para acá en mi tejido, para que no se vea el nudito, por ahí va a quedar mejor disimulado. Y bueno, me termino estos 40 gramos que sean mis dos bolitas y la número 3 ya la tengo lista para remodelar esta blusa. Acá nos tocan tres cadenitas y vamos trabajando sobre el pilar, un pilar, tres cadenitas. Aquí tengo mi empate que acabo de hacer, voy a lazar procurando que quede para atrás, dejamos el pilar, volvemos acá, tenemos que poner 5 sobre esta vuelta. En la vuelta anterior dejamos dos cadenas de separación porque pusimos los 7 pilares, es como aumento. Así que en esta son 3 y en la siguiente son 4. Luego empezamos a hacer 3.
tres cadenas y aquí pongo mi pilar. Vamos a conectarnos bien porque si lo hacemos mal ahí se puede ver feo. Y todos estos pilares y las piñitas pues no va a sacar su mayor partido, no va a lucir. Aquí esto que yo les comento del hilito, lo que hago, como está el nudito ahí, tomo uno de las de los hebritas y lo voy por aquí perdiendo. Los dos juntos pues como que hacen bultito. Y aquí lo voy perdiendo, si ven voy haciendo cadenitas, como un nudito para que si se me zafa, pues hasta ahí va a parar. Lo aprieto bien, bien, bien con mi uñita. Puedo esconder este más para acá. Pero bueno, aquí lo cortamos. Y este no lo voy a pasar por donde mismo, sino que lo bajaré por el pilar a la vuelta anterior, aquí abajo. Y haré lo mismo, como cadenitas, para que lo pueda yo anudar y se pierda. Y queda perfectamente ahí disimulado. Pues si meto los dos en un solo lado, pues no. Así me aseguro perfecto de que el hilo queda bien escondido, no se va a notar, ni el nudito donde, aquí está, miren el nudito que hice para empatar mi hilo. Listo, ahí ya no se nota para nada y nosotros vamos a continuar con nuestro tejido hasta terminar esta segunda bolita de 40 gramos. Vamos a ir así con tres cadenas, 1, 2 y 3 y seguimos aquí dejando el primer pilar y el último. Solo pondremos 5 en esta vuelta. En la que sigue ya vamos a poner las 3. Pero van a ir 4 cadenas para separar. Aquí. 4 y 4. Y ven, vamos 1, 2, 3 pilares llevamos en estas vueltas. Nos falta un pilar acá arriba. Para cuando tengamos los 4 pilares empezar a poner 5 pilares. Es muy muy fácil trabajarlo. Y ven qué bonito se va formando nuestra hojita, piñita, piñón. Como quieran ustedes ponerle de nombre. Guarden siempre los videos, pues al menos el nombre en alguna libretita, en alguna nota de las que más les gusten, por si no las pueden hacer por ahora. Cuando ustedes las vengan a buscar a YouTube, ahí pueden fácilmente acceder, ponen su nombre de la blusa, pueden buscar mi canal, Norma y sus tejidos, o pueden buscar el nombre de la blusa, blusa blanca, de piñones, de piñita, según, y más fácil la van a encontrar. Vean qué belleza, chicas, precioso, precioso. La pueden trabajar en cualquier hilo que tengan ustedes delgado. Si lo quieren hacer en lanita, bueno, como una capita va a quedar mucho más grueso y gordito. Y van a necesitar menos piñitas para su vuelta, su contorno. Pueden hacer lo que ustedes quieran con esto. Bufandas, chalinas, lo que les guste, chicas. Hasta una mantita. Es una puntada muy fácil y como ven, muy, muy lucidora. Bien bella, vean. Yo voy a continuar el largo de mi vestido. Ya les marqué hasta dónde vamos. Desde que era blusa, en los videos anteriores que trabajamos esta blusa, esto es lo que llevo, con mis 40 gramos. Voy a acabarme esta, empato una más y ya regreso para que ustedes vean hasta dónde me va a crecer con una bolita más, para que ya sean 3, ¿ok? Ya que lo haga yo, ya regresaré con ustedes para enseñarle mi avance.